thank you Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos

¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es en esta segunda emisión de Ingobernables. Muchas gracias por estar con nosotros eh, una noche más, una noche más aquí acompañándonos con toda la información, con todo el debate, con todo el análisis. Gracias de verdad de todo corazón a todas las personas que se suscriben. Ahí está, ahí está. Gracias a todas las personas que se han suscrito hasta el día de hoy y a los que vienen. A los que vienen solo tienen que poner así, suscribirse. Nada más. Activar la campanita y enterarse cuando estamos en vivo y tenemos nueva programación. Eso es importantísimo. Eso es totalmente gratuito. Pero además tenemos unas membresías espectaculares que los miembros ya pudieron disfrutar eh, el viernes pasado, o sea, hace unos días, de un en vivo exclusivo, VIP, solo para los miembros. Y ahí en la pantalla salen cuáles son las membresías a las que usted puede acceder y así nos apoya mensualmente. Y podemos nosotros seguir haciendo este trabajo maravilloso que hacemos aquí en Inc. Punto no se olviden, además de los likes. Los likes importantísimos para que YouTube pueda seguir recomendando este en vivo y cualquier otro programa. Los likes importantes y además aportar en el super chat. Ya, a ver, ¿cómo, ¿cómo vamos la cosa? Ya pasó quincena. Vamos a ver cómo va la cosa con esos superchats. Ahí también está la cuenta del Banco Pichicha y en PayPal. Por ahí salen siempre todos esos dibujitos que salen por ahí para que usted esté atento, pendiente de la situación. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos eh, información, hoy tenemos entrevistas, ya en unos minutos, ya Guillo para que revise cuando ya tengamos al invitado, pero no sin antes decirle algo importante, señores, a todos los que nos ven. Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Ahí está la página web eh, para que usted se pueda eh, ingresar y averiguar toda la información. Ya estoy... <coughs> Toda la información para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Cuénteme por ahí, Guillo, me avisas cuando ya esté conectado eh, el invitado, porque hoy vamos a hablar de tema energético. El tema energético todavía sigue dando de qué hablar, hay nuevos contratos firmados, hay además... Eh, algunas cuestiones con respecto a los contratos que se han firmado, que no se han hecho públicos, en fin, y además continúan los apagones. Y por eso hoy vamos a hablar con un experto que ya lo tuvimos también hace eh, algunos días, algunas semanas, acá conectado Miguel Calahorrano, para que nos pueda hablar de la situación con respecto eh, de la energía eléctrica. ¿Qué va a suceder? Se supone que en una entrevista pasada en, en TC Televisión, Daniel Novoa le mencionaba a Rafael Cuesta que para diciembre ya iba a solucionarse todo el tema de la energía pero no lo sabemos, no lo sabemos y pues los expertos nos dirán. Por otro lado, gracias a Gustavo Petro, también vamos a tener algo de energía, pero hoy vamos a conversar con el experto para saber si esto va a solucionar todos nuestros problemas o, o realmente qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué sucede con eso y poder entender sobre todo la situación de la venta, de la compra de energía en Colombia. Yo hace unos días ponía un... Un tuit sobre, gracias Gustavo Petro, presidente del Ecuador, el único que ha hecho algo por resolver la crisis, porque el gobierno, la presidencia, sacó un comunicado donde decía que en virtud de las excelentes relaciones bilaterales, Colombia proveerá, las excelentes relaciones bilaterales, después de que Daniel Novoa le ha dicho de todo al presidente Gustavo Petro, pero bueno, Colombia proveerá de energía eléctrica al Ecuador en apoyo a la actual crisis energética. Esto refleja el trabajo en equipo de ambos países. De, eh, el descaro, el descaro y la poca vergüenza que tiene el gobierno de decir trabajo en equipo. Luego de que Daniel Novoa eh, en esa misma entrevista que yo mencionaba en TC Televisión, decía que un poco más y Petro tiene que arrodillarse ante Ecuador para vender la energía. Además, habló en otra entrevista con The New York Times eh, diciendo que Petro también era un izquierdoso por ahí que no resolvía nada. ¿no? Entonces, el gobierno de Ecuador agradece la voluntad del gobierno de Colombia de cooperar en la actual crisis energética. Al final es Colombia quien resuelve la crisis, no el gobierno de Daniel Novoa. Pero vamos a hablar, vamos a hablar de esto y vamos a entender un poco más sobre la situación del país con Miguel Calahorrano, exministro de Energía, que está con nosotros. No es la primera vez y me alegro por eso porque así nos despeja muchísimas dudas. Miguel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos, bueno, estamos pregrabando, buenos días, pero digamos que para la gente que nos ve ahora, buenas noches. ¿Cómo está usted? Eh, buenos días, Alondra. Un, eh, muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Qué bien. Miguel, a ver, eh, comencemos eh, primero antes de llegar a lo de Colombia, porque es... Lo último quisiera preguntarle, hasta el momento, nosotros tuvimos una entrevista hace algunas semanas, ¿cuáles han sido, digamos, las eh, mejoras o no mejoras en temas de situación energética? Después de que nosotros hablamos, vimos que los apagones eran de 14 horas, ¿no? E incluso muchas más. Y ahora estamos viendo que hay personas que tienen apenas tres horas de luz al día. ¿Cómo han mejorado o no han mejorado la situación? Antes de llegar a lo de Colombia, por supuesto. ¿Cómo lo ve usted? La situación no ha mejorado en absoluto. Esto, tanto así. Ahora, yo debo de señalar en primer lugar que creo que este es uno de los estiajes más fuertes que hemos tenido. ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en INESEL en la construcción del proyecto hidroeléctrico Pisayambo de Generación y Transmisión, que fue. El, eh, el, el núcleo fundamental del cual nació el Sistema Nacional Interconectado. Y en ese año, cuando terminamos, en el año 79-80, se fundó el SENACE y es desde allí, desde cuando tenemos noción de los efectos de la sequía en el sector eléctrico. Antes no, porque antes eran sistemas eh, locales. Eh, y no existe pues una estadística al respecto, ¿no? Entonces quiero decir que yo he vivido toda esta etapa y debo decir que la, la sequía es muy fuerte, es sumamente fuerte, tenemos ya tres meses y medio de sequía y en los últimos días, yo si, el día de hoy mismo veo que Masar está ingresando 10 metros cúbicos sobre segundo, que Masar está en la cota 2110, que es la cota más baja que puede haber. Y entonces esto, todo el paute desde hace varios días, toda la cascada del paute está fuera de servicio, está inoperativa. Eso quiere decir que entre el 35 y el 45% de la energía es el hueco que tenemos en el suministro diario de energía al país que no, que no existe. ¿Ya? Entonces... La situación para mí es gravísima, ¿no? Si a esto se suma el hecho muy grave que el gobierno no ha sabido actuar con la prontitud que requería el caso, tanto para los mantenimientos de las centrales térmicas como para la adquisición de nueva energía, pues entonces la situación para mí es realmente catastrófica, ¿no? Quiere decir, Miguel, que no es exclusivo el problema de el estiaje, o sea, evidentemente hay una situación gravísima, como usted lo acaba de mencionar, eh, la falta de lluvias, el estiaje, en fin pero que también se eh, compone de la inacción del gobierno. Y pregunto porque el gobierno tiene una teoría de que se construyeron demasiadas hidroeléctricas y dejaron al país en el gobierno de Correa dependiendo de las hidroeléctricas. Quisiera saber sobre esa afirmación del gobierno nacional, cuál sería la respuesta en este caso, para que no lo sigan utilizando como si fuera el único problema y la única causa de todas estas consecuencias que estamos viviendo. Nuestro sistema eléctrico tiene dos características particulares. Primero que entre el 85 y el 95, 90% de la energía que se produce se produce desde empresas públicas. O sea, nuestro sistema es un sistema a dominante público. Y luego, dentro de aquello... Eh, ha habido momentos en que hasta el 93% de la energía es de energía renovable, fundamentalmente hidroeléctrica. Ahora, ¿es esto una debilidad? O sea, ¿no es porque hay muchos otros países que tienen un sistema a dominante hidroeléctrico? ¿Qué sé yo, por ejemplo, los países nórdicos, Noruega, tiene un sistema del orden de 95 al 98% eh, y, eh, hidroeléctrico y, y, y renovable, y no tiene este problema. No existe modelo en el mundo, ningún tipo de modelo, que pueda resistir 7, 8 años sin que se construya nueva energía. Si no se construye nueva energía, es imposible, ningún modelo va a resistir. Entonces, eso que se anda diciendo, que anda diciendo el gobierno, además de que la señora ministra salió hace unas dos o tres semanas, eh, no recuerdo bien, diciendo que el gobierno ha contratado más energía térmica que la que hizo el presidente Correa en los 10 años. Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. O sea, durante la, el gobierno del presidente Rafael Correa se contrató nueva energía, yo mismo estuve en la construcción de, de una central térmica que era de cinco generadores de General Electric, de 20 megavatios cada una, 100 megavatios instalamos en un mes, recuerdo claramente que el 25 de diciembre del 2009 inauguramos una, una central que, de 100 megavatios que instalamos en un mes, uh -huh. y luego vinieron Jaramijo vino Quevedo, en fin, otra serie de de centrales térmicas, vino la central térmica de Esmeraldas de 98 megavatios, al tiempo que se mantenía pues las centrales térmicas antiguas en, en buen funcionamiento. Por eso es que desde el 2010 no ha habido apagones en el país, aparte de esto, ¿no? De la situación que estamos hablando. Claro, entonces sí había un componente, digamos, mixto, ¿no? No solo es un tema de hidroeléctricas, sino que se estaba generando... De otra forma, lo que le ha faltado eso a este gobierno, sobre todo, no, no solo el de Guillermo Lazo, porque ahí empezaron los apagones, sino este de acá. O sea, ¿qué le falta al gobierno de Daniel Noboa para realmente gestionar, más allá de poder mendigarle a Colombia un poco de venta de energía? Mire, comencemos por lo último. La señora ministra dijo un día que ya tenían contratado una barcaza de 250 megavatios. Eso no existe. No es cierto. Yo conozco que efectivamente hubo el proceso y conocí a alguna empresa que me dijeron que habían hecho una propuesta y que luego a última hora resolvieron no contratar. Eso es grave, eso, eso es sumamente grave porque en este momento yo creo que al país no le importa que sea barcazas o sea lo que fuere, pero lo peor es no contar con energía porque está generando un verdadero desastre y un calvario en el país. Entonces, una barcaza de 250 megavatios falso, no existe. Luego, todo un conjunto de centrales térmicas que la ministra dijo que con esas centrales ellos van a construir más energía térmica que lo que ha hecho el presidente Correa. O sea, eso no, no pasa de ser buenos deseos. O sea, una cosa en, en, en el sector eléctrico y en cualquier sector es tener una idea, inclusive llegar a firmar un contrato. Y otra cosa es tener una central que está construida y que ingresa en operación. O sea, desde que se tiene la idea, incluso desde que se firma el contrato, hasta que se tenga realmente la energía, pasa un tiempo. Entonces, uno no puede cantar victoria antes de que tenga pues, la central operando. no Entonces, la ministra decía, no, ya tenemos firmado, ya tenemos te contratado. Pero total, es que eso no existe ninguna de esas iniciativas. Me parece que hablaban del orden de 450 megavatios. Eso no existe. No existe. O, o sea, no Entonces, existe en Ecuador, no existe ningún contrato, no existe nada de eso para eh, no, esta barcaza que usted menciona. No existe ni la, ni la barcaza. El contrato de la barcaza sé que no existe. Ajá. Que a última hora decidieron declararlo desierto. No sé, no sé, por qué, no sé por qué han hecho, pero eso es lo que hicieron. Y luego, las centrales térmicas, esas que dicen que han contratado, eso... Eh, no existe pues al momento, dijeron que iba a entrar en noviembre, total que ya estamos en la tercera semana de noviembre y ninguna de esas centrales térmicas existen, pero eso es solamente por hablar de lo último, pero lo otro, como el pez muere por su propia boca, uh -huh. fíjese usted, eh, la central eh, trinitaria de 125 megavatios entró el 17 de septiembre, una vez que ya nos habíamos comido la mitad del embalse de mazar, luego unas dos semanas después entró la central Enrique García y luego esa central de 100 megavatios. Entonces se van a de que había entrado la central, que le habían hecho el mantenimiento. ¿Y por qué no hicieron todo eso? Pues desde hace un año que ya están un año en el poder, pues uh -huh. desde hace un, hace un año debieron haber empezado contratando esta nueva energía de tal suerte que en el primer semestre de este año ya esté lista para operar, no esté pues en, la, en el... En la, en la idea de la, de la señora ministra ni en la idea del, del presidente, tiene que, tiene que haber estado lista en el primer semestre. Y asimismo, yo conozco del calvario que sufren los ingenieros y los técnicos de la SELEC porque simple y llanamente no han tenido los recursos para realizar los mantenimientos de las centrales térmicas a su debido tiempo. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque estos señores. No solamente que mienten, sino que tienen en, en su cabeza ese, ese, ese sentido eh, neoliberal de, uh -huh. no sé, pues de impedir que lo público funcione y opere y le sirva al país y no se dan cuenta del terrible mal que están haciéndole al país. no uh -huh. Y ahora, una preguntita. Con todos estos contratos que no existen y las barcazas que no existen, hoy yo estaba viendo... Un artículo de primicias en donde el titular es La segunda ronda de contratación por la crisis eléctrica, todavía sin contratos públicos, ¿no? Y ahí en primicias lo que pone son algunos de los contratos firmados, son cerca de cuatro contratos firmados por millones y millones de dólares, el plazo de entrega va entre, entre 50 a 180 días, etc. Pero estos contratos igual no son públicos y algunos por ahí también tienen eh, algunas cuestiones que hay que monitorear como empresa que están eh, también denunciadas por corrupción en otros países. Pero en fin, estos contratos no han sido públicos y según lo que podemos leer, ¿solucionaría el tema de la producción de energía eléctrica o es muy tarde? Muy tarde, muy tarde, porque si estamos hablando de 180 días, 180 días por ejemplo, estamos hablando de seis meses, pues. O sea, en seis meses, si seguimos con esto y si lamentablemente sigue la sigue la sequía que yo no creo que siga hasta seis meses o sea el país ya está en la bancarrota total pues o sea esto va a venir después de que ya no necesitemos pues eso está muy claro para mí o sea esos plazos no tienen sentido entonces siempre la pregunta es por qué no hicieron eso hace un año hace sí. un año prácticamente estaban en el poder y no hicieron nada y sabían que se enfrentaban con esto. Eso es lo grave de este asunto. Claro, y aquí por ejemplo en el, en el artículo dice, el gobierno hasta ahora ha confirmado la firma de solo cuatro contratos, aunque sobre el resto todavía no se conoce si ya han sido adjudicados. O sea, también vamos a un tema, usted como ex ministro de Energía, un tema de no transparencia por parte del gobierno, porque no sabemos, como usted menciona aquí mismo, estas barcazas de 250 megavatios no existen, otros contratos no existen. O sea, no, no estamos viendo transparencia dentro del ministerio para saber qué contratos han sido firmados, por cuánto, qué intercambio y cuánto nos va a dar, ¿no? Y hasta ahora no ha habido una generación de energía, digamos, como para solventar toda esta situación, ¿no? Hay mucha oscuridad en todo esto respecto de esos contratos y respecto de todo lo que significa el, ma el mantenimiento, especialmente de las centrales térmicas, sobre lo que ellos no dicen absolutamente nada. Y luego, de todo el mantenimiento del sistema eléctrico en general, que está sufriendo de gravísimos problemas de falta de recursos, para, porque no solamente es cuestión de la generación, hay problemas también en transmisión, hay problemas en distribución. Y entonces, pero, y lo que yo conozco, lo que me cuentan aquí algunos de los ingenieros que desde el siglo pasado son mis amigos, es que no tienen recursos ni para transmisión, ni para distribución, ni para generación. Ese es el problema que tiene el país. Y en algo, eh, pues el, el asunto se, se, se aclara mucho más cuando se señala, pues que del presupuesto de los siete primeros meses ni siquiera han gastado el 70%. Entonces, es esa, 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 esa idea uh -huh. neoliberal de impedir lo público, ¿no? Porque no, he dicho, nuestro sistema es dominante público y dominante hidroeléctrico. Y eso no es ningún pecado. Eso, eh, hay muchos países que tienen esa misma condición. Pero insisto, si es que no se hacen nuevos proyectos, ningún modelo funciona. Porque claro. siempre está cabalgando, digamos, la, el incremento de la demanda. Y en nuestro país, en los últimos años, ha habido incrementos de demanda de entre 10 y 11 por ciento. O sea, okay. incrementos sumamente fuertes. Entonces, todo país del mundo crece. Su, eh, su demanda crece y necesita en todo país del mundo ir, ir implementando eh, 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 centrales nuevas, que no se ha hecho desde hace ocho años. Miguel, y ahora sí quisiera eh, conocer un poquito de... Eh, Dos nombres importantísimos, Mazar y Cogacodo Sinclair. Voy a empezar por Mazar. ¿Qué pasa con Mazar? Yo a veces veo eh, a periodistas y a muchos analistas diciendo, por favor, ¿qué está pasando con Mazar? La van a destrozar, la van a colapsar. ¿Qué sucede con Mazar? Cuando llueve, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gestión también del gobierno? ¿Y por qué hay tanta preocupación con Mazar? Porque dentro de la, dentro de la capacidad de reserva que tiene el país. Sí. Hay, cuatro, hay cuatro reservas, cuatro almacenes de energía que son los más importantes, pero dentro de esos cuatro hay dos que son los más gruesos. Y el primero de esos es Mazar. Y es Mazar porque tiene una enorme presa y, esa, y ese agua alimenta tanto Mazar como eh, molino de 1.100 megavatios y como sopladora de 487 megavatios, de tal manera que es el, el agua que se, que se guarda en Mazar pone a operar toda la cascada que puede, eh, que puede eh, entregar entre el 35 y 45% de la energía que consume el país normalmente. Pero lo que pasa es que en Mazar... Eh, se comieron el embalse y está en la cota la más baja que puede haber desde mi punto de vista, que es 2110, con 2110 ya no se puede generar, porque puede ingresar eh, lodo, eh, cualquier cosa a las turbinas y puede destruir las turbinas de mazar y entonces ya es, eh, el, el complejo del PAUTE está parado ya unos cuatro o cinco días, o sea, de ahí sale cero de energía, está en este mismo momento está totalmente parado. ¿Y qué y significa eso... se, comieron, se comieron el embalse? O sea, ¿a, a qué se quiere refiere? De quiere decir que, lo que se, el, el, el modo operativo más adecuado consiste en lo siguiente. Durante el primer semestre, llueve en la cuenca del Paute, especialmente en los meses de mayo, junio y julio, y entonces se llena el embalse de masar. ¿Ya? Y entonces... Cuando se llena el embalse de Mazar, ahí se puede contar por lo menos con 800, 900 gigavatios hora de energía que están guardados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se, 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 se tienen los embalses al mayor nivel, todos los embalses, incluido Daule Peripa, que también es otro de los embalses muy grandes, y luego está Pisayambo y Amalusa también, que son embalses un poco más pequeños, ¿ya? Entonces... Todos esos embalses suponen una energía guardada, reservada de 1.500 gigavatios hora, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene guardada la energía. Uno, dos, se tiene todo el parque térmico generador listo hasta julio para que, si en adelante llega la sequía, entonces se le enfrenta a la sequía con la energía en reserva y con las centrales térmicas que ingresan a operar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va sacando, se, se pone a operar al máximo todo el parque térmico generador y se va sacando poco a poco, poco a poco. Digamos, de los 1.500 gigavatios hora, se va sacando unos 30 gigavatios hora cada día de lo que se tiene guardado allí, ¿ya? Yeah. Y eso supone que si, si son 1.500 gigavatios hora, ¿no es cierto? Y si vamos a consumir cada día de los días de la semana, que son, se consume más de lunes a viernes, que, se, que el país consume 90 gigavatios de hora de lunes a viernes, si se va sacando 30, 30, 30, se tiene como para eh, eh, 50 días. O sea, se tiene como para do, eh, 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 siquiera eh, as, as, casi hasta tres meses, tomando en cuenta que sábado y domingo se consume menos. Entonces, si es que no se hace esto, y si es que. No se ha tenido todo el parque térmico listo, entonces se come el embalse y eso es el acto más irresponsable que es lo que ha hecho este gobierno. Entonces, ya llegamos pues a hace dos meses ya teníamos comido el embalse de Mazar. Y entonces ya la producción energética de la cascada del Paute se hace totalmente mínima y peor en estos últimos días, o sea, el, el, la sequía sigue azotando, ¿no? Y entonces... En los últimos días, durante los últimos cinco días, he visto que producción energética de toda la cascada del paute, cero. Dios Por eso es lo que estoy diciendo: que la situación es sumamente grave. El, lo que, está en este, el que está en este momento un poco eh, coadyuvando a sacarle adelante al país es Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair, estos, en los momentos más difíciles de la sequía, ha producido, Coca-Cola Sinclair más o menos produce cada día 29, 30 gigavatios hora, más o menos, de energía, de los 90 que consume el país. Entonces, mm. cuando en, 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 en los momentos más duros de la sequía, Coca-Cola Sinclair ha llegado a producir 7, 8, 9, 10 gigavatios hora en los momentos más duros de la sequía, pero. Eh, los días pasados, hace tres días, me parece que volvió a producir 16 gigavatios hora, es decir, casi un, un poco más de la mitad de lo que normalmente produce, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que Coca-Cola Sinclair en este momento está jugando un rol preponderante para sacarle adelante al país, ¿no? Y, y, y entonces vamos a hacer una diferenciación ¿Qué tiene, qué es Coca-Cola Sinclair sobre todo para aquellas personas que no entienden por qué nos han dicho muchísimo tiempo que es un elefante blanco, que costó un montón, que tuvo sobreprecios, que además todo está destruyéndose, que los materiales con los que lo construyeron están mal, en fin, todas estas cosas que la prensa ha sacado últimamente. ¿Por qué Coca-Cola Sinclair? Y me acuerdo que hace algunas semanas también produjo mil megavatios, etcétera, que pudo por lo menos solventar que, que hubiera menos eh, apagones o que por lo menos la gente tuviera una o dos horas más de energía. ¿Por qué Coca-Cola Sinclair es el que está aguantando eh, la situación en este momento? Porque está ubicado en una de las regiones, quizás es la, la región donde más alto nivel de pluviosidad existe en el país. Eso lo conocía Inesel, esto lo estudió Inesel durante décadas. Pero, eh, la... Perdón que le interrumpa, Miguel, porque yo he escuchado que no, que está ubicado en terrible lugar donde está ubicado Coca-Cola Sinclair, que ni siquiera llueve, que sin... Todo esto es un bulo, o sea, es mentira, ¿no? Es una mentira, es una mentira. O sea, Coca-Cola Sinclair tiene 35 años de estadísticas de, eh, de, 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 de caudal, 35 años. Y en esos 35 años, esos 35 años están probando lo que está sucediendo actualmente. O sea, actualmente hay unos dos meses de los 12 meses al año en los que el nivel que es de, de, de caudal, que es de 222 metros cúbicos sobre segundo, baja por debajo de ese nivel. Hay dos meses. ¿Ya? Y luego el resto del año existe un caudal terrible, inclusive hay momentos en que llega, ha llegado a tener un caudal de 3.500, 3.700 metros cúbicos sobre segundo de lo que necesitamos 222. O sea, eso de que yo le he oído a mucha gente dicen que no hay agua, es que ¿sabe qué? O sea, este es el proyecto más estudiado que ha tenido el país. Porque sí se, se hizo varios estudios de prefactibilidad en los tiempos de INECEL durante los años 70, y luego se hace un, un, un estudio de factibilidad entre el 86 y el 92 con unas firmas. Una, con unas empresas absolutamente serias y con la asistencia de, de verdaderos, verdaderos eh, científicos mundiales. Ingresa, por ejemplo, ingresa a trabajar para los estudios de Coca-Cola Sinclair, el famosísimo laboratorio hidráulico de Delft. Delft es una ciudad que está entre La Haya y Rotterdam. Es una ciudad pequeña en, 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 en los Países Bajos. Y ahí existe un laboratorio yo lo conozco personalmente y donde en mi permanencia que he estado pues ahí en el laboratorio he visto cómo desfilan todos los proyectos hidroeléctricos del mundo a hacer las pruebas que hacen en Delft. Bueno, los, los especialistas de Delft fueron quienes, entre otros, pues esto. Eh, eh, inteligenciaron todos los estudios de Coca-Cola Sinclair y luego también nacionales pues o sea por ejemplo por ahí salen personas que hablan de sedimentología personas que hablan de cualquier cosa estoy seguro vea los los a yo con todo gusto le puedo pasar a usted para que usted para que usted ponga al servicio de quien quiera el, el todo el conjunto de los estudios de Coca-Cola Sinclair del 86 al 92, que son más o menos 20 tomos, 20 tomos, son más o menos 4 mil páginas, son más, o más, más de mil, más de mil planos, entonces toda esa gente que habla de Coca-Cola Sinclair estoy seguro que nunca, Nunca ni siquiera han cogido y han, han, han hecho una revisión a vuelo de pájaro de los estudios del 92, ni de los otros estudios. Es el proyecto más estudiado que tiene el país y hablan cualquier tontería, pues. Sí. Entonces, sí. ahora, ¿por qué es que es así? Porque es una región de altísima pluviosidad y se decidió, o sea, los científicos, por ahí apareció un señor, dijo, ah, no, es que el gran error de Coca-Cola es ingleses no, no haber hecho una represa. ¿ya?, o sea, los científicos que ya estoy diciendo quiénes fueron Hay por ejemplo el caso del, del, del Doctor Minar Hall El Doctor Minar Hall es un, Ya lamentablemente ha muerto eh, eh, Fue un, un Experto que vino y afortunadamente Aterrizó en el país Y luego fue pues decano de la Facultad de Geología De la Escuela Politécnica Nacional Él fue uno de los, el Doctor Minar Hall Fue uno de los que participó En los estudios de Coca-Cola Sinclair bueno, el doctor Minarjol era una verdadera eminencia en su terreno, en la geología y en la vulcanología entonces, todo, en, en esos estudios que yo señalo se revisó absolutamente todo, todo. por ahí apareció un señor el otro día en una, en una emisora de Guayaquil que dice esos estudios están fuera de fuera de tiempo ya fueron del año 70 o sea, <laughs> o sea es un, que, que hay gente que dice barbaridades ¿no? uh -huh. cosas que no tienen ningún sentido ¿no? pero claro esa es la realidad de Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair, pues, como está en la región más lluviosa, tiene agua en este momento de terrible sequía y en este momento está produciendo 8, 9, 10, y el otro día produjo 16 gigavatios hora. Y, Cuando y aquí, el tal que produce cero. Y, y ojo, aquí estaba viendo las últimas noticias hace 16 horas nomás dice la producción energética de Coca-Cola Sinclair redujo los cortes de luz este domingo 17 de noviembre y eh, dice este domingo en distintas ciudades los usuarios reportaron una reducción de los cortes de luz confirmo porque mi mamá también se levantó muy temprano y dijo hija no me quitaron la corriente de las 10 de la mañana y me dijo estoy hasta feliz me puse a limpiar la casa y yo decía que raro y claro veo la noticia y dice que eh, la razón de esto fueron las ligeras lluvias sobre el río Coca que alimenta la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair durante el sábado y eso está confirmado por la ministra de Energía encargada Inés Manzano. Entonces, digamos, o sea, Coca-Cola es la, la que nos está salvando de toda esta situación que, y aún así, o sea, confirmado por el gobierno, pero aún así siguen diciendo que está mal hecha, que está en un lugar que no es y que además es un elefante blanco. Mire <laughs> usted, eh, hace creo unos seis o siete años pasaron por aquí unos señores periodistas del new york times. Uh -huh. uno de ellos era antropólogo. con todos mis respetos para los antropólogos. porque obviamente es una profesión muy importante. yo creo no. y sí. por supuesto que no. no debe ser fácil ser antropólogo. yo no lo soy. y tengo total respeto a los antropólogos. pero este señor antropólogo y un señor que además de eso era economista de economías petroleras, cogieron e hicieron un informe de Coca-Cola Sinclair diciendo que no sirve para nada y que se va a destruir en cinco años. Han pasado ya cinco años y el Coca-Cola Sinclair está ahí. Coca-Cola Sinclair tiene ya más de ocho años de producción. En sus más de ocho años de producción ya ha producido 56.600 gigavatios hora. Hay que saber que el país consume en todo un año. El año pasado consumió 32 mil gigavatios hora, pues Coca-Cola Sinclair ha producido ya en más de ocho años 56 mil 600 gigavatios hora, de acuerdo con los datos oficiales que emite de la producción el senace Entonces, todo lo que dicen, o sea, ¿para qué sirve pues, una central? Yo esta discusión tenía con el, con el eh, extinto eh, señor Fernando Villavicencio, quien el siglo pasado fue mi amigo. Obviamente yo... Eh, yo le conocí a él, esto eh, y obviamente que yo de ninguna manera podría estar de acuerdo con asesinarle a una persona para tratar de matar sus ideas, ¿no? De ninguna manera puedo estar de acuerdo con eso, pero yo nunca estuve de acuerdo con él y conozco como que fui su amigo que él no entendía absolutamente nada de hidroelectricidad y él se atrevía a decir que Coca-Cola Sinclair es una carcacha que no sirve para nada. ¿Qué país no quisiera pues, tener una carcacha que ya ha producido en ocho años casi 57 mil gigavatios hora de energía? Que uh -huh. Es una cantidad enorme de energía. Y que y... en este momento, uh -huh. en este momento, le está sacando el país del fango en que lamentablemente se encuentra a amasar sin poder salir de allí. Claro, y lo decía Villavicencio, lo decían otros, el tema de las fisuras y que no estaba bien construida. Y le pregunto a usted, eh, Miguel, ¿Coca-Cola está bien construida? ¿Qué pasa con el mantenimiento? Eh, leí otro reportaje que salió en algún momento en GK por otros periodistas en donde decía que sí, que efectivamente eh, eh, tenía muchas fisuras, tenía lo, los materiales con los que lo construyeron, que se estaba deteriorando. ¿Esto qué, ¿Cuál es la situación real de esto? Lo que tiene son las fisuras. Y las fisuras son debidas a una mala aplicación del protocolo de soldadura. Hay que comprender que, que las tuberías de los distribuidores, que están en la parte final antes de la llegada a, a, a las turbinas, no estos distribuidores son de, 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 de acero. Uh -huh. Y el espesor puede variar entre 6 y 10 centímetros. Entonces, para soldar estos, estas enormes tuberías, se usa, o sea, hay, hay que soldarlas mediante un protocolo especial. La empresa constructora cometió el error de no seguir ese, ese protocolo especial y por esto es que hay miles de fisuras. Ahora, uh -huh. esas fisuras, según, no según yo, sino según la Junta Consultiva de Problemas, que entró y estudió el problema bajo inclusive el auspicio de otra empresa alemana que hizo una revisión de todos los problemas de las fisuras declaró en primer lugar que eso se puede resolver que no es que la central va a estallar en mil pedazos y va a matar a todo el mundo que está ahí adentro no ya o sea yo tengo algunos amigos ahí que por supuesto no puedo decir sus nombres porque les han de botar del trabajo pero yo les digo oye cómo estás tú trabajando ahí en esa central que supuestamente va a estallar cualquier rato dice eso de que se va a estallar cualquier rato es un cuento para bobos pero claro, pues o sea, dicen nosotros estamos trabajando ahí y, no, y ya él está, están trabajando años ahí y no pasa nada, pues no. Ya es mentira. O sea, la junta consultiva y la empresa alemana que revisó dicen que eso se puede resolver. ¿Qué pasa? Que no lo resuelven. Claro. Y aquí, se puede resolver de tal manera que tiene que hacerse responsable la empresa constructora, para lo cual esa empresa tiene una garantía del orden de 40 millones con los cuales se pueden resolver las fisuras. Pero no lo resuelven, no buscan resolver aquello. No y lo luego... resuelven para luego decir que fue una falla del correísmo, o que fue una falla de los que hicieron Coca-Cola, Sinclair, etc. ¿no? O sea, como una, una especie de también herramienta política. Claro. Y, hay, y el otro problema es la erosión regresiva. Hay unos señores que llegan a decir que la central es la causa de la erosión regresiva. Discúlpeme, pero yo no conozco a ningún científico ni ningún ingeniero que sepa de geología, de vulcanología y de geofísica que sostenga que el problema que hay de la erosión regresiva tiene que ver con la central. Miguel, ¿qué Ese significa problema? erosión regresiva? significa que significa que cuando se destruye la cascada de San Rafael, ¿por qué se destruye la cascada de San Rafael? Porque tenía pues una, una especie de lomo de lava y de roca que salió de la de, de, de la erupción del, del, del reventador hace 19.000 mil años, según dice el doctor Minar Hall, ya. Entonces. Es, eh, eh, hay la erupción del reventador. El, el reventador es un, es, un, es, un, es un volcán que uh -huh. tiene millones de años, ¿va? O sea, hace millones de años y hace un poco, hace como 20 mil años, tenía una altura de superior a los cuatro mil metros. Hoy tiene, tiene 3,500 metros. Entonces erupciona el volcán y al erupcionar el volcán, por supuesto que hay una interacción con el río, pues. Y entonces baja la lava y esa lava hace como un arco que. Que hace la garganta de San Rafael, no sé si usted la conoció, sí. la, la, la cascada de San Rafael, y luego, pero debajo de ese arco queda un material que no es, no es roca, ¿ya? Y entonces el río va carcomiendo, carcomiendo esa roca hasta que después ha eh, carcomido todo y queda la, lo, lo que quedaba arriba, ese como puente de lava, que queda un poco al, 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 al ardicho de las aguas, entonces se derrumba. Se derrumba la cascada y al derrumbarse la cascada se crea la inestabilidad del río. Y vamos a decir, el río se vuelve loco porque pierde porque la, la estabilidad que le da una cierta pendiente natural que tenía hasta la cascada. Y entonces, esto es lo que originó la erosión regresiva. Entonces, entonces, el río va, va carcomiendo, carcomiendo, toda la cuenca ha ido carcomiendo y botando unas cantidades enormes enormes de materiales. Y dice que, muchos... que y esta erosión regresiva, esto que dicen la erosión regresiva, dicen que la ha causado Coca-Cola Sinclair. Hay gente que dice eso, hay ignorantes que dicen eso. Yo no conozco un geólogo o un científico o un ingeniero que diga una, una brutalidad como esa. Y claro, hay otros periódicos como por ejemplo, qué sé yo, El Expreso, que dice, claro, y tratando de convertir esa mentira en verdad. Claro, dice, sí, el, lo que pasa es que la erosión es provocada por, por, por la central. Es una barbaridad, es ya. una barbaridad aquello, ¿ya? Entonces, pero Ajá. claro, esa, esa, esa erosión regresiva puede ser detenida mediante la construcción de toda una infraestructura de ingeniería civil mm. que, que debe asentarse en, en una parte del lecho del río que tenga roca. Y ahí la roca de la formación llamada, hay un batolito, una roca que eh, pertenece a la formación que se conoce como Missaguaji. Esa formación Missaguaji se la conoce desde hace 40 años. Por eso es que hay un señor que dice, ah, no, es que esos estudios son viejos, son de los años 70. ¿Acaso que va a cambiar la formación Missaguaji en 40 años? Si es una formación que tiene millones de años, pues. Ya, o sea que ni, ni, ni si fueran hechos los estudios hace 40 años, y si fueran hechos del siglo pasado, los estudios siguen valiendo, pues los estudios de geología. Entonces, hay gente que habla cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, si se construyen esas obras de defensa, de manera que se impida, ¿no es cierto?, eh, la bravura del río por haber perdido su estabilidad al haber perdido el declive natural que tenía hasta la cascada de San Rafael, ya, si es que se logra construir eso. Se, se, se resuelve el problema. Pero ¿qué pasa? Han pasado ya casi 60 meses de una obra que se pudo haber diseñado y construido en 24 meses, pero que no han querido hacerlo, porque yo sí creo han guardado el protervo interés de que se destruya la central. Protervo interés visto en los intereses del país, ¿no? Una obra que se pudo haber construido, insisto, en diseñado y construido en 24 meses, hasta el día de hoy no lo hacen los diferentes gobiernos desde la época del señor Lenin Moreno. Esa nomás es la realidad. Exacto, esa es la realidad. Y ahora, eh, con todo esto, hablemos un poco de cuáles serían las soluciones, porque lo que estoy viendo es que el gobierno de Daniel Novoa ha enviado a Raimundo y todo el mundo a Colombia para rogar de alguna forma que nos vendan energía. Sin embargo, es Colombia quien ha propuesto un cambio o algunas reformas en sus leyes para poder vender el excedente de energía al menos a Ecuador y apoyar. Pero pregunto, con esto que nos va a dar Colombia, que todavía no sé cuánto es, no sé si usted tenga esa información, ¿será suficiente para ya no tener apagones o cómo va a solventar la situación de Ecuador? Lo que primero yo quiero decir es que desde el siglo pasado y desde siempre hemos tenido con Colombia una relación de fraternidad. Siempre ha habido eso, siempre. Porque en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, teníamos una línea de transmisión de 34.5 kilovoltios, me parece que entre Ipiales y entre perdón, entre Tulcán y Ipiales, y por ahí hacíamos transacciones de energía. Unas veces nos vendía a Colombia, otras veces pues, eh, los pastosos pues, eh, no tenían energía eh, eh, y, y comprábamos a Colombia, y otras veces nosotros más nosotros le vendíamos a Colombia que al revés. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Colombia tenía problemas de las guerrillas y las guerrillas colocaban esto, eh, dinamitaban las torres, y cualquier momento los colombianos venían y decían: Por favor, no tenemos energía, han volado unas torres. Y bueno, y entonces nosotros les, les socorríamos a ellos. De manera que esto no es nuevo. Por eso siempre nosotros hemos tenido una actitud de fraternidad con Colombia. Luego después se hizo la línea de 138 kilovoltios hasta Turcán y luego ya en este siglo se construye una línea de 230 mil voltios, de 230 kilovoltios entre Pomasqui, ¿no es cierto? Y Jamondino, que se llama la subestación en Colombia. Entonces por esa línea es donde se va a transportar la energía que viene de Colombia. Por esa línea de entre Pomaski y Jamondino, esa línea puede transportar, me parece que hasta 400 megavatios. Ahora, ahora eh, esto hay que leer la declaración. De, me parece que del ministro de Energía de Colombia, ¿no? Que dice, sí, nosotros les vamos a vender energía a nuestros hermanos ecuatorianos. Eso dice la, la declaración del ministro. Es como siempre nos hemos tratado en el plano de lo eléctrico con los colombianos, con respeto y con fraternidad, ¿no? Todo eso se destruye con un presidente que cree que está dirigiendo su empresa y va y habla cualquier cosa de otro presidente. O sea, un estúpido, pues no. Uh -huh. O sea, destruye esta relación de fraternidad. Poniendo en riesgo, existe. claro, la relación con Colombia que siempre ha habido independientemente de, de los claro, presidentes. Siempre, claro. Por supuesto, independiente de las decisiones políticas que hayan tomado cada uno de los pueblos para escoger su presidente. Eso ha sido independiente siempre. Y nosotros, los técnicos, siempre hemos actuado en beneficio de Colombia y los colombianos también con Ecuador. Han sido, hemos sido recíprocos porque así hemos actuado toda la vida. Entonces, en ese plano es lo, es lo que yo sostenía desde hace rato: que hay que acercarse a Colombia en un plano de fraternidad, no de, ni siquiera de negocio. ¿no? Entonces, ya ahora se resuelve. Me parece muy bien. Yo creo que sí es positivo para el país. Ahora, según mis cálculos. No sé, pero yo no creo que vayan a vender en, entre, entre 5 y 10 gigavatios hora por día. No creo que vendan más los colombianos. Ahora, ¿Y eso, qué, qué, eso cómo beneficia a Ecuador? O sea, el, pa el país más o menos tiene un déficit del orden de 30 gigavatios hora por día. Híjole. Entonces, claro. eso, eso no nos va a servir para resolver los apagones. O sea, bajará no. una o, sea, o dos horitas, bajo, digamos. Va, va, va a servir para bajar un poco pero no va a resolver el, la globalidad del problema. Yo tengo que decirle a usted, Alondra, uh -huh. o sea, por lo que usted me pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, la, las opciones con este gobierno inútil, ya, y, ya estoy diciendo por qué es inútil, las barbaridades que ha hecho últimamente en la no contratación de energía nueva, en no haber mantenido los equipos de generación. Digo que lamentablemente, yo lo único que espero es que, para comenzar, qué es lo que pasó el año pasado, en la Cuenca del Coca llueva. Llueva. Y yo creo que está empezando a llover. Y ojalá que sea así, porque yo le digo como ecuatoriano que soy, por supuesto que a mí no me importa que sea el señor Novo o sea quien sea. Yo creo que ahora nuestro país y nuestro pueblo está sufriendo ya demasiado con esta crisis eléctrica y yo sí. no puedo ver eso yo no yo no yo no o sea a mí me duele en el alma lo que está pasando entonces yo también esto quiero que llueva y, y aspiro a que llueva como fue el año pasado que comenzó lloviendo en la cuenca del coca y luego siguió lloviendo en toda en todo lo que significa la cuenca amazónica de nuestro país y por lo tanto en el paute no tiene que llover también en el paute tiene que llover también ahí pero porque inclusive si es que llueve eh, como eh, es que cuando yo trabajé más o menos 8 o 10 años en, 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 en los estudios del coca. Y cuando íbamos a trabajar así, nosotros decíamos, aquí se llega a esta, a esta región y en esta región hay dos climas, pues hay invierno y diluvio, por solo pasa lloviendo. Y no, entonces, no, no. esto, eh, así es en esa región del coca. Ah, claro, yo he vivido así, claro. he estado allí trabajando. Y entonces, eh, claro, ahí yo aspiro a que vuelva a llover intensamente. Y cuando llueva, pues Coca podrá producir 29 gigavatios de hora por día. Claro, pero que ahí sería suficiente. Su sí, o sea, sería, digamos. Ajá, o sea, digamos que medianamente para poder solventar y que haya menos horas de apagones, ¿no? Pero, pero por lo menos se genere. Y, y aquí estaba viendo justo ahora, mientras estamos grabando, eh, un tuit de Gustavo Petro que decía: contrario a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre el supuesto desastre en nuestro sistema energético. Buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores colombianos, anuncio hoy que reiniciamos exportaciones de energía eléctrica al Ecuador. Ecuador sufre una gran crisis energética que afecta la vida del pueblo humano, hermano, perdón. Ayudaremos al pueblo ecuatoriano con nuestra fortaleza energética. Ahí están estas palabras claves, ¿no? El pueblo hermano, eh, los claro. ecuatorianos, etcétera, de Gustavo claro. Petro... Que, que además se pusieron enojadísimos los troles del gobierno, porque yo dije, gracias Gustavo Petro, presidente de Ecuador, porque es el único que ha resuelto, digamos, por lo menos alguna ayuda. Porque Daniel Novoa no ha resuelto nada o resolvido, como le encanta decir, pero no ha resuelto absolutamente nada. Y Gustavo Petro, digamos, que está eh, tratando de ayudar al hermano pueblo ecuatoriano. Y ahora le hago una pregunta, porque entre los comentarios en este, en este tweet enviado por el presidente de Colombia. Eh, hay quienes decían la importancia de señalar la fortaleza energética de Colombia que también viene de la producción del sector privado cosa que como usted me estaba diciendo al inicio no, no, no tiene Ecuador que no que la producción de energía es del sector público habría que tal vez Cambiar este sistema, eh, que haya ciertas cooperaciones, que el sector privado también tenga un poco el manejo de la producción de energía eléctrica o, o cómo? Porque he escuchado de algunos, no solo candidatos, sino otras personas que dicen: sí, se debería de alguna forma compaginar o compartir eh, la, la energía o la producción de energía eléctrica, tanto para el sector privado como para el sector público. ¿Pudiera hacerse de esa forma o Ecuador debería mantenerse en el sector público manejando la energía? Primero yo de Colombia quiero decir que Colombia tiene 11 embalses. Uh -huh. Nosotros tenemos 4. <laughs> y y 11. se quejan aquí en Ecuador. <laughs> y ojo, no toda la producción hidroeléctrica especialmente es privada en Colombia, todo lo uh -huh. contrario. Existe una empresa que es una magnífica empresa que son las empresas públicas de Medellín. Que sí. tiene una cantidad enorme de, de producción hidroeléctrica. Uh -huh. Y luego, lo que sucede es que Colombia tiene, desde hace años, desde que se descubrió el, el, los campos de gas de Cuisana, tiene pues allí unos, unos yacimientos de gas, de un gas de altísima calidad, y eso han aprovechado los colombianos para eh, instalar centrales térmicas a gas. O sea, por supuesto que han hecho lo que se tenía que hacer, pues no es cierto. Ahora esto eh, respecto de la, del otro asunto, yo creo, yo sí creo en que nuestro esquema, donde el sector público tiene que encargarse, porque si no se encarga el privado, alguien tiene que encargarse de resolver los problemas del país y es el sector público de acuerdo a nuestra constitución. Pero al mismo tiempo yo sí creo que la empresa privada, y hay muy buenas empresas privadas en este país que han hecho, han hecho instalaciones muy importantes, muy positivas. Hay centrales hidroeléctricas en nuestro país que tienen eh, un 90-95% de factor de planta privadas y que han hecho muy buenos negocios y que han ganado muy buen dinero, porque usted tiene que saber que una central hidroeléctrica es una máquina de generar dólares. Entonces, claro. como sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, esto, hay empresas privadas y siempre ha habido la oportunidad para que participe la empresa privada. Yo sí creo que se debe lugar a dar lugar a que participe la empresa privada. Yo no veo ningún problema con aquello. Sí ha habido siempre esa posibilidad y siempre tiene que haber. Lo que pasa es que los mismos señores, los mismos señores que hablan de, por ejemplo, este señor Santos Alvite que habla sí. de, que, de que se debe dar chance a la empresa privada, son los mismos que impiden la participación de la empresa privada. Yo quiero decirle aquí una anécdota, ¿verdad? ¿Ya? Una empresa privada viene y me dice a mí, oiga señor, usted que, que habla y habla y habla y parece que tanto sabe. Dice... ¿Qué podemos hacer nosotros por el país? Porque usted está hablando de que va... Yo hablaba desde hace ya más de un año de que va a haber las crisis, porque se conocía oficialmente eso, ¿ya? Y entonces me dicen, usted que habla tanto de las crisis, ¿qué podemos hacer por el país para que no haya crisis? Entonces yo digo, hace ya más de un año, será año y medio, dos años quizás, digo, terminaste a Latón, pues. Uh -huh. O sea, es una central que en el 2017 quedó terminada en un 90%, y son tan inútiles que desde hace ocho años no han terminado la central eh, eh, hidroeléctrica Toachi Pilatón, que es una central que en este momento si entra si la tendríamos, tendríamos 204 megavatios más de, eh, de, de, de una central que eh, tiene su mayor época de producción en este tiempo. Entonces, uh -huh. esto no se ha hecho. No se ha hecho. Y los, entonces van los señores de empresarios privados y le dicen al ministro, al ministro Santos Alvite, dicen, señor ministro, queremos nosotros, uh, venimos nosotros a poner nuestros recursos para terminar todo el Pilatón. Dice, bueno, pero eso cuesta 200 millones, pues tendrán ustedes 200 millones. No, 200 millones no tenemos, porque a mí me preguntaron antes, ¿cuánto puede costar eso? Yo dije en las obras civiles, qué sé yo, 15, 20 millones y en los líos electromecánicos, tal vez 40 millones más. Dice, no, nos dice que cuesta 200 millones. Entonces, bueno, ha dicho, yo voy a revisar este caso. Regresan después de una semana los empresarios privados. Dice, disculpen, aquí ha habido un malentendido. Dice, no son 200 millones, ha sido una central de 200 megavatios. O sea, era un señor que no entendía nada y ya. Le, le, le quitó el coraje digámoslo hacia esta empresa privada que quería resolver el problema entonces claro. esta, esta gente ignorante que dice que defiende la, la empresa privada son los que primero actúan en contra de la empresa privada fíjese usted Claro. O sea, y, y está ese tema de no conocer y probablemente otros en donde le dicen, no, es que tiene que costar otra cosa para que mejor se lo damos a otra empresa, mejor todas estas cosas por debajo de la mesa que suelen hacer, que claro, se evidencia mucho tiempo después, pero ahí están, ¿no? Entonces, como usted dice, los mismos que siempre hablan de privatizar y privatizar y tener y darle el beneficio a la empresa privada que maneje algo de la, de la energía eléctrica son los mismos que sabotean esta situación. Entonces, como, no comen ni dejan comer, como dice la frase. Así es, así es, no yo Dios. creo que en este momento si es que hay empresa privada que quiere ingresar en el en el servicio eléctrico debe ingresar se le deben dar facilidades y cuando a mí me llamaron en una ocasión a la comisión a una comisión en la asamblea yo dije un asunto que se debería resolver de una manera expedita ¿por qué? Porque mira, hay una hay si hay si esto es que hay unos señoritos ¿no es uh -huh. cierto? En el sector público que va llevando una empresa privada un proyecto. Y entonces estos señoritos se demoran dos, tres, cuatro años por aprobar. ¿Cuál es pues el financiista que le espera? Tres, cuatro años eh, hasta que le aprueben el proyecto y le den, y le den eh, eh, claro. eh, el, el certificado para que pueda trabajar. Entonces, yo sostenía y sostengo que se debe dar no más de tres meses. No se necesita más de tres meses para, revistar, para revisar un proyecto cualquiera que sea. Y si es que en tres meses no se saca una respuesta, pues simplemente queda aprobado. Eso se debe Así hacer es. en beneficio de la empresa privada. Eso se debe hacer. ¿Qué es lo concreto? Porque yo estoy hablando de estos señoritos, posiblemente de la SELEC y hasta del ministerio, que tratan de impedir, que, de, de poner peros con otros objetivos personales, ¿no es cierto?, nables que no tienen nada que ver con el asunto. Eso se debe arreglar, por ejemplo. De manera que sí. cualquier empresario privado vaya, pida, presente un proyecto. Si es que se gastó un proyecto, lo presente y no haya más de tres meses en que se le apruebe y ya está. Y, Pero eso y, no y... se hace. Y eso no se hace. Y Miguel, la última pregunta que le hago, porque tengo entendido que usted le cortan la corriente en unos minutos, así que eh, preferible apurarse. <laughs> Miguel, usted que eh, en los próximos días, usted cómo ve la situación, cómo será la situación, por lo menos esta, la siguiente semana, en términos de apagones, ¿seguiremos así de esta forma o bajarán en algo? ¿Cuál sería el pronóstico, digamos? Yo aspiro a que siga lloviendo en la cuenca de, de, del Coca y que esto se incremente la producción energética del coca ya como fue el año pasado y aspiro también a que llueva en la cuenca del paute y, y el país vaya siga saliendo adelante no yo aspiro que eso sea lo más pronto posible no esa Así es, es, es mi aspiración no no porque si dependemos de este gobierno de nada Uh -huh. Aparte de las otras cosas que hemos hablado, ¿no? ojalá también sí. la energía de Colombia, yo creo que no es que no va a ayudar, va a ayudar, y si sí es importante en este momento, y así sucesivamente. ¿no? Así mismo es. Miguel, muchísimas gracias. Y mil disculpas, porque me acabo de, acabo de ver que yo le dije para grabar a las, diez y, a las diez y media, y a mí se me pasó, por eso usted me decía el link, y yo le decía, pero un momentito que todavía no es, perdón, y empezamos más tarde, pero completamos toda la entrevista. Bueno, <laughs> No casi problema. una hora. Gracias, Gracias por su conocimiento. Usted. Gracias a usted, Alondra. Ha sido un un placer. abrazo. Y un saludo para su audiencia. Adiós. Claro que sí. Chao. Ahí está Miguel Calaborrano, exministro de energía. Claro, es que ahora yo me acabo de ver y decir, yo le dije ayer, diez y media hora Ecuador, y yo bien campante acá, tranquila. Le decía, no, espere, espere, si es a las 11 Pero bueno, logramos entrevistarlo logramos compartir con él todo ese conocimiento también que tiene y que nos puede dar de lo que sucede en el país. Y digamos que, bueno, Gustavo Petro ya anunció que desde hoy empieza la compra, la venta de energía, eh, pero, pero como dicen algunos expertos y como lo decía Miguel, no es que se solucionará todo el tema de eh, los apagones, sino que, bueno, por lo menos se rebajarán algunos horarios. Vamos a ver, ¿no? Porque teniendo un gobierno tan incompetente como este de acá, probablemente nos vendan energía y la desperdicien. ¿no? O sea, no no me espero, ¿cómo es esa frase? No espero nada de ellos y aún así logran decepcionarme. Hay que ver, hay que ver cuál es la gestión. Pero lo que sí hay que decir es que, porque los troles del gobierno están desesperados, es que lo, el que resuelve, el que ha resuelto es Gustavo Petro, es Colombia, que a pesar de los insultos del presidente Daniel Noboa, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las declaraciones que ha dado Daniel Noboa en toda la prensa con referencia a Gustavo Petro, a pesar de que Daniel Noboa se ha creído que él tiene. El poder de incluso mandar a, en Gustavo Petro y en Colombia, a pesar de todo eso. Sabemos que Colombia y sobre todo con Gustavo Petro tienen una capacidad para tener una relación diplomática con otros países porque además ven a Ecuador como siempre lo ha sido, un hermano eh, país. No importa si haya estado Petro, Uribe, Santos, quien sea que haya estado, siempre Ecuador ha sido un hermano país. Recordemos incluso en los momentos más difíciles como el tema de Angostura, recordemos incluso todas esas asambleas que hubo, las miradas entre Rafael Correa y Uribe, como aún así había la posibilidad de mantener una relación, de mantener un compromiso, de mantener una bilateralidad realmente correcta, lo que el presidente Alién Novoa no ha logrado y lo hemos visto incluso en la cumbre que sucedió hace unos días en Cuenca, que fue un total fiasco, ¿no? Entonces eso lo hablamos en la tarde, de cómo a nivel internacional eh, se vio Ecuador como un fiasco, un fiasco la cumbre realizada, donde no participaron incluso presidentes latinoamericanos, los cuales han sido insultados, por Daniel Novoa. Pero Gustavo Petro dice, a ver, señores... Esto no es por una bestia como presidente que se tiene en Ecuador, sino por la gente que vive en Ecuador que no son bestias, la gente que necesita electricidad, la gente que necesita apoyo. Vamos a venderle ahora que resuelva el problema, no lo va a resolver. Agradecemos un montón, pero no lo resuelve ¿por qué? Porque ahora lo acaba de explicar Miguel Calaborrano, Se necesita mantenimiento, se necesita construcción de otras de otras facilidades energéticas, se necesita también, ¿cómo no? Eh, ¿Cómo es que decía? Colapsar masar cómo gestionar cómo realmente saber lo que se está haciendo pero se tienen unos ministros que no saben de absolutamente nada que van pasando por ministerios para no votarlos y para poder seguir dándoles cargos y un sueldo que no están solucionando la, la cuestión. entonces mañana cuando veamos que sí colombia nos vende energía pero que no es suficiente por favor enfoquémonos en lo que no está haciendo este gobierno. por eso sí hay que decir gustavo petro resol resuelve. La situación. No es el gobierno. Al gobierno le falta un montón de cosas más. Pero claro, para su campaña sí está resolviendo, para su campaña están haciendo comunicados, para su campaña están haciendo TikToks, cuando es evidente que todo el mundo, incluso a nivel internacional sabe que el gobierno de Ecuador liderado por la bestia Daniel Novoa no ha resuelto absolutamente nada más que enemistarse con otros países que pudieron colaborar con nosotros pero que además lo único que está haciendo es perder el tiempo en sus TikToks y no resolver la crisis energética, esperemos de alguna forma, y esto sí, más allá de su campaña y demás, que sí se resuelva, que sí se resuelva para que la gente pueda tener energía, porque los comentarios que he visto, por ejemplo, hoy, hoy leía uno, este comentario de acá que le paso, a, le paso a Guillo para que lo pueda poner ahora mismo en pantalla, y es doloroso, lo publicaba Agustín Burbano, que es amigo nuestro, amigo de la casa, que, que es sociólogo, que analiza también muchísimo y ha estado con nosotros aquí en Ingobernables. Y lo ponía, y, y bueno, no es directamente de él lo que tengo entendido, pero el comentario es. El comentario es difícil, ¿no? El comentario es bastante difícil de leer. Y, y habla de la situación emocional que vive la gente con respecto a la energía. No les miento, ayer mi mamá, que seguro que está conectada, me decía: Hija, no se me fue la corriente a las 10 de la mañana, no se me fue la corriente, y me, me, me emocioné, me puse feliz, y no me lo dice con ironía. Porque también te amarga, te deprime. Y se me puse feliz, me puse a limpiar la casa, no se fue la corriente, pude poner música, etcétera. Porque está deprimiendo muchísimo la situación de la falta de energía. Ustedes pueden confirmarlo en el chat, que yo siempre los estoy leyendo a pesar de que es pregrabado. Eh, se deprime a las personas el no tener energía. Los que tienen cocina de inducción, el que no pueda cocinar. Los que tienen y compraron alimentos, que se les dañe. Pero además, el después tratar de aprovechar esos alimentos y tener problemas gastrointestinales, tener problemas, problemas de salud, los niños sin poder hacer los deberes, la depresión, el no poder incluso ir a la calle a, a jugar porque además no tienes ninguna seguridad, todo eso, ¿no? Entonces eh, Agustín Burbano ponía, decía el sentimiento nacional por la falta de previsión y mantenimiento de las 21 plantas hidroeléctricas del país costaba menos dinero que la consulta popular y bien este comentario que lo leemos ahora en conjunto con ustedes dice dice qué hacen para no morir de tristeza por los apagones dice el comentario siento que estoy al límite mentalmente no solo es el tema de la luz pero me está haciendo sentir muy mal salir a la calle y encontrar cada día más negocios cerrando tampoco me alegra mucho el incremento de los vendedores ambulantes porque trato de comprarles y llega a un punto en el que ya no puedo comprar más de lo mismo me llena de tristeza el no poder comprarles a todos nunca me había sentido más apenada y me está haciendo sentir mucha ansiedad del hecho de que económicamente tampoco me está yendo muy bien por el estrés de esta situación mis padres enfermar y como esta es la en, y como está en la m elías tocó pagar de forma particular y ya estoy cansada de ello a veces me arrepiento de no haberme ido de este país pero quiero mucho ecuador me siento súper perdedora por haberme quedado a diferencia de la mayoría de mis amigas que emigraron y ya llega un punto en el que solo puedo dormir en los horarios de los apagones. No puedo estudiar ni hacer casi nada. Esto me frustra muchísimo. ¿Podrían recomendarme actividades para no perder el po la poca cordura que me queda? Siento que me vuelvo loca de tanto estrés y frustración. Y esto, esto a mí me duele. Esto a mí me duele, ¿no? Esto es eh, en una plataforma, lo publicó y, y, y acojo el, el tweet de, de Agustín que lo coloca, ¿no? Esto es una mujer que dice que no puedo más y le está preguntando a las demás personas. Ayúdeme a ver qué hago. Ayúdeme a ver qué hago porque probablemente digamos están tan enfermos, sus padres enfermaron por el estrés, me imagino por un montón de situaciones más. El IE es también abandonado con la intención de privatizarlo. El IE con la intención de privatizarlo y con hacer todo y destruirlo hasta el final. Miren cómo lo tienen, que no pueden ni siquiera atender a los pacientes. Además tiene que pagar por ir a una consulta privada que son carísimas. Pero además tratar de comprarle a los vendedores ambulantes que probablemente estos vendedores tenían su empresa, tenían su emprendimiento y que ya no pueden seguir trabajando y tienen que vender lo poco que hacen en las calles. Entonces esto es eh, también sumando a la precarización, sumando al empobrecimiento, que también le corresponde al Estado no generar mucha más brecha, más grande de la que ya tenemos con respecto a la economía, a la sociedad, en fin. Y ella dice, no puedo más. Tengo que dormir en los horarios de apagones. Entonces todo se eh, reformula en el cuerpo de uno. Y señores, realmente dormir es importante. Pero no en horarios en donde no se deba, porque el cuerpo no lo asume así. Se lo dice una persona que por cinco años se levantó a las tres de la mañana y se dormía a las dos de la tarde cuando llegaba y después a las siete de la noche. Y al final tú dices, no, si sí estoy durmiendo, no. Tu cuerpo no lo asimila de esta forma y menos dependiendo de la edad que tengas. Tiene que dormir en los horarios de apagones y en los horarios donde ya no tiene apagón. Entonces. Tiene que empezar probablemente a hacer las cosas. Recomiéndeme, dice, para no perder la cordura. ¿Qué hago? Me imagino personas tratando de correr, o hacer yoga, o no sé qué, o buscar qué hace para. Señores, esta es la realidad. Esta es la realidad. Estrés y frustración. Y lo dice una persona sin ánimo político, no mira, me destrozaron porque no voy wow, o porque correa. Te lo dice una persona que está viviendo esto, que probablemente está diciendo, no me importa quién es el que venga, necesito que me resuelva la situación. Y estamos viendo medios de comunicación en donde están hablando de apagones un poco más del siglo XV, XVI, XVII. O sea, te están hablando de otros siglos, no el siglo pasado, no el siglo XX, te están hablando de otros siglos, mucho más alejados en donde no había corriente. En donde no había, porque no había, porque capaz y no se había inventado. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando de que volvimos a la, bueno, no prehistoria, porque no puedo irme tan lejos, pero bueno, básicamente eso. Nos volvimos a una etapa en donde realmente la precarización estaba ahí a, a, la, a, a las narices de cada uno. ¿Cómo es posible que haya gente preguntándole a otros, señores, ¿qué hacen para no morir de tristeza por los apagones? No morir de tristeza por los apagones. No morir de tristeza. Y, y señores, ¿se puede morir uno de tristeza por el estrés, por la frustración? Claro que sí. Volvimos a la Edad Media, Edad Media, no prehistoria, Edad Media. ¿Cómo, cómo esto se está normalizando? ¿Cómo es posible que haya un gobierno en donde esté solamente haciendo sus videos? Sus TikToks. ¿Cómo es posible que hayan ministros que solamente estén para la foto? Y, y hablo en general del gobierno, sin preocuparse de esta gente, sin preocuparnos de nosotros que no tenemos corriente. Preocuparnos de las madres que no saben cómo... Ya no hay nivelas. Ya no hay nivelas. Y la luz de la vela... No es suficiente. Que si compra el foquito, hay gente que no tiene 10 dólares o 20 dólares para, para comprar el foquito este que es ahorrador, no sé cómo es recargable. Hay gente que no tiene ese dinero, porque ese dinero lo tiene que utilizar o para comprar los útiles escolares o para comer comida que se desperdicia porque la refri no funciona, pensando que tienen refrigeradora. Señores, salgan de su burbuja. Hay gente en Ecuador que no tienen refrigeradora. Hay gente en Ecuador que tiene que pedirle al vecino que por favor le guarde el pedazo de carne porque no tienen electrodomésticos. Salgamos de la burbuja. Salgamos de la burbuja. Y hay gente que está preguntando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya no podemos más. Por eso ayer cuando mi mamá me dice, hija, me sentí de buen ánimo, primero me reí y después dije, Claro, pues. Porque te quitaron todo. Te lo quitaron todo, gracias Guillo. Te lo quitaron todo. Te quitaron el derecho tan básico de tener electricidad, de tener energía eléctrica, de tener luz. El derecho tan básico de hacer esto. Nada más. Y encenderlo cuando quieras. Y tener luz. Es un derecho. Es un derecho. Porque fue una necesidad. Y se convirtió en derecho. Y entonces... Con estos apagones te están quitando la posibilidad de vivir. Y cuando digo vivir no es solo el respirar y que tus órganos funcionen. Digo de vivir plenamente en un país donde te garantizan el derecho tan básico de tener luz, de vivir tranquilos. De tener tu momento de ocio, de tener tu momento de por lo menos tener el celular y, y, y poder cargarlo, porque estabas viendo tanto TikTok que se te descargó, pero tengo energía para cargarlo. Pero también de vivir, voy a hacerle el alimento a mis hijos. En mi cocina de inducción, que el problema no es la cocina de inducción, el problema es que no te dan la energía. Entonces voy a hacerle el alimento a mis hijos, voy a hacerle un postre a mi hijo, voy a hacer lo que tenga, dos huevitos a mis hijos te quitaron el voy a encender la luz para que mis hijos puedan por lo menos hacer los deberes y que ingresen a la computadora, tal vez la tienen, tal vez no, pero por lo menos que ingresen y tener la señal suficiente para que el niño busque en Wikipedia o en ChatGPT o en lo que sea que utilicen la respuesta a sus deberes. Les quitaron la posibilidad a las personas enfermas que están conectados a aparatos médicos de poder seguir conectados a esos aparatos médicos y vivir, y no tener a las familias rezando, ahí sí, prendiendo una vela a sus santos para que no se les mueran cuando hayan apagones. Le quitaron la posibilidad a la gente de ahorrar ese dinero que están gastando en no el generador, sino en la gasolina que tienen que poner al generador, por lo menos utilizar ese dinero para otras cosas. Le quitaron la posibilidad a la gente de vivir, de vivir tranquilo, sabiendo que sí, no hay seguridad. Que pueden morir en la calle porque el gobierno y el Estado no le ha garantizado la seguridad, pero por lo menos en la casa va a tener electricidad, por lo menos en la casa va a tener luz, por lo menos en la casa va a poder seguir viviendo, a pesar de que afuera no le garantiza la vida. Le quitaron la posibilidad a las niñas y a las mujeres de estar medianamente seguras en sus hogares. ¿Y por qué digo medianamente? Porque aún con luz las violan y abusan de ellas, pero sin luz. ¿Alguien ha pensado en eso? ¿Alguien ha pensado en los padres, en los abuelos, en los tíos que en estos momentos están violentando a las niñas en las casas? ¿Alguien piensa en eso? Pero que ahora sin luz es peor. Ahora sin luz es peor. ¿Alguien ha pensado en esa posibilidad? ¿Alguien ha pensado en el futuro de toda la gente? ¿Alguien ha pensado en los emprendimientos? ¿Alguien ha pensado en la señora que se puso su emprendimiento y se compró cuatro pinturas de uña? Y no puede porque no puede utilizar los aparatitos que necesitan para conectarlo, pero que además no ve. Alguien ha pensado en la joven que dijo: Oye, mira, importé un montón de ropas, voy a vender, pero no puede porque no tiene electricidad para poner seguridad en su, en su lugar. Alguien ha pensado en los restaurantes y en la cantidad de personas que trabajan en los restaurantes que no pueden tampoco vender, porque además el dueño del restaurante, no, no nos olvidemos de ello, va a perder un montón de plata porque se le daña el alimento. Pero como pierde dinero, ¿cómo le paga a sus trabajadores? ¿Alguien ha pensado en eso? ¿Alguien ha pensado en las zonas rurales que recién, hace poco tiempo, tuvieron electricidad y que ahora ya no la vuelven a tener? ¿Alguien ha pensado en las zonas rurales? ¿Alguien ha pensado no solo en las zonas rurales, sino en los barrios urbanos que además están totalmente precarizados, que tampoco tienen corriente? ¿Alguien ha pensado en eso? No es una cuestión. Y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. No es una cuestión nada más de, de decir, el gobierno que resuelve porque no ha resuelto nada. No es una cuestión de decir, voy a hacer los TikToks para ganar eh, eh, publicidad. No es una cuestión de pagarle a los troles para que insulten a los demás. No es una cuestión de, de realmente ser tan indolentes que sean capaces de grabar videitos y decir, no, 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 no pero, pero, pero está mal. O sea, ni siquiera quiero referirme a toda esta gente, además, totalmente dañina y, y violenta, porque eso es lo que son. Usted puede diferir conmigo, pero su violencia no radica en que usted me está diciendo a mí un montón de cosas, porque yo le molesto. Su violencia radica en que usted está en contra. De que un gobierno solucione. Usted está en contra de que un Estado intervenga y de garantice los mínimos derechos. ¿Por qué? Porque usted está en contra debido a su posición de privilegio. Porque probablemente ni siquiera la tenga. Probablemente usted no tenga energía eléctrica. Probablemente usted esté pasando las de Caín también. Pero su, digamos, violencia interna, su odio, no le permite reconocer que lo que usted está haciendo y los videítos que está haciendo y las cosas que está diciendo no es en contra de Alondra, es en contra de todo el resto de ecuatorianos. Usted está en contra de los derechos, usted está en contra del trabajador, usted está en contra de las niñas, usted está en contra de las mujeres. A mí no me afecta. A mí no me afecta que, que toda la granja de troles me caiga encima. A mí no me afecta. De hecho, yo me divierto porque sé que les llego tanto con lo que digo que son incapaces de razonar. Son incapaces de, de refutarme con verdadera información. Lo único que hacen es insultar y parecer demonios insultando, a pesar de los filtros que se pongan. O sea, lo único que hacen es eso. A mí no me molesta. A mí lo que me molesta es su indolencia. Su violencia. Y ojalá los vecinos de ustedes, ojalá los amigos de ustedes se den cuenta en un momento, es como: a ver, estos tipos están haciendo videos solo para ganar likes y se están poniendo en contra del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen: defender a un inepto, a un inepto, defender a un tipo incapaz, defender a un tipo violento, defender a todo un gobierno incapaz, violento, inepto. Eso es lo que están haciendo en contra del pueblo ecuatoriano, en contra de la gente, en contra de ustedes mismos. Esto no es vote por uno, vote por otro. Dese cuenta, hágase cargo del voto. No pasa nada si mañana dicen, coño, me arrepentí, este ha sido el peor gobierno de la historia. No pasa nada. Al contrario, qué bueno que te hayas dado cuenta. Qué bueno que tu neurona la hayas puesto a funcionar. Pero lo que siguen haciendo es ponerse en contra de los ciudadanos. A eso yo voy, a eso yo voy. Que lo que hace un gobierno se replica también a ese nivel. Entonces están convirtiendo a los ecuatorianos, algunos, no a todos, gracias a Dios, en personas indolentes, en personas violentas, en personas que cuyo único objetivo es grabar TikToks, hacerse famosos a través del odio, a través de la rabia, pero no esa rabia buena, ¿no? Que te impulsa a luchar sino esa rabia que te pone en contra de los demás. Para que después mañana, cuando los que salen a las calles a poner el cuerpo ante las balas, a ellos les dices terroristas, a ellos les dices que son los violentos. Es el pueblo cansado de que el gobierno los domine, es el pueblo cansado de que un Estado no les garantice sus libertades y derechos. Es un pueblo cansado que hace más que lo que tú haces en TikTok, que lo que tú haces en todas las redes sociales. Salen a la calle. Ponen el cuerpo, ponen la vida por delante para que tú tengas la posibilidad de por lo menos tener encendida tu lucecita, tu aro de luz y grabar un TikTok violento, terrible, indolente. Piensa. Lo único que les pido es que piensen. Es eso. Pero piensen en el otro. No solo los domingos cuando vayan a la iglesia y sea la hora de la paz y se abracen entre todos qué lindo hermano salen de la iglesia y empiezan a insultar y empiezan a hacer esto piensen eso es lo importante ser críticos salir de la burbuja señores muchísimas gracias por estar con nosotros en este en vivo que sí que fue pregrabado me hubiera encantado también eh, leer las las los comentarios de ustedes, que me imagino que deben estar pepas buenísimos. Y bueno, decirles también que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Vemos el videito y nos despedimos en un ratito. Apenas salga el video, la última cuestión que quiero mencionarles, ya volvemos, ponle play. En Guayaquil la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Tupi? Bueno, y ahora sí, porque ya se apagó la luz acá, creo que es momento también de irnos a, a nosotros hablando de electricidad. Tupi, nosotros hablando de electricidad. Y se nos... Ayúdame por. Se nos apagó justo la lucecita, pero bueno, señores, eso era lo que quería comentarles. Muchísimas gracias a todos por por vernos, por estar con nosotros, por aportar en el super chat. Espero que lo hayan hecho. Espero que realmente eh, les haya gustado este en vivo y que se hayan informado. Ahí está, se hizo la luz. Que se hayan informado con nuestro experto. Y recuerden que mañana también tendremos eh, más información. Y hablaremos del fiasco, del fiasco internacional de Daniel Novoa con respecto a la cumbre y también las gestiones internacionales y bilaterales que no ha hecho el presidente. Lo analizaremos mañana a las 13 horas 30. No se olvide de conectarse, no se olvide de estar con nosotros. No se olvide que somos 5.6 y que tiene que suscribirse y ser parte de las membresías. Entonces, nada más. Diciéndole lo último de nuevo, porque ya se me había olvidado recordarles que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad, recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos, www.guayaquil.go.es. Ciudad de Todos, ya lo saben. Nos vemos mañana a las 13 horas 30. Chao. En Guayaquil la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025.